excelente. Se lleva a cabo lo que es la inauguración del aniversario número 68 aquí en la Liga de Fútbol Municipal de esta ciudad. Bueno, ¿cómo se siente el presidente de esta liga? Imagínate si no lo reflejo, ¿no? Me siento muy emocionado, muy satisfecho, muy contento. Creo yo que el respaldo que le otorgan a la Liga Municipal y a la directiva está a la vista. Muchos amigos que hoy tienen la oportunidad de ser funcionarios públicos y me da mucho gusto porque eso se va a ver reflejado en el deporte para Coatzacoalcos, en el apoyo al deporte y en específico a la Liga Municipal. Creo que cuando ponemos la muestra de trabajo, los apoyos se tienen que dar, ¿no? Porque nunca hacemos nada si no antes ponemos la muestra, y eso es el resultado del esfuerzo, del trabajo y del respaldo que tengo de mis delegados, ¿no? Eso nos permite hoy culminar de manera satisfecha, de manera optimista. Exitosa. Y exitosa. Yo creo que acabas de decir la palabra correcta. Gracias por encontrar esas palabras. Lo que pasa es que a veces la emoción no nos deja, ¿no? Y tú como gran deportista debes saber, ¿no?, que hay que trabajar bastante para tener éxito. Así es, yo creo que las cosechas, bueno, se vienen reflejando a lo largo de esta temporada y por supuesto a lo largo de todos esos años. Son bastantes, no son muy pocos. Estamos hablando, bueno, ya del 68 aniversario que se tiene aquí en la Liga de Fútbol Municipal, y bien, también es importante que la ciudadanía conozca que ya se tienen nuevas instalaciones, se está mejorando y el estilo de vida para todos estos deportistas seguirá creciendo. Por supuesto que sí, con el trabajo de todos nosotros, con la responsabilidad y además, Michelle, con la difusión que ustedes le dan a esto, ¿no? Yo creo que la población se debe de enterar, debe estar informada, a los que nos gusta practicar o de alguna manera ser aficionado al deporte que uno le guste, deben de saber que tenemos que trabajar todos unidos, ¿no? Esta es la única manera de dar resultados. Debemos de olvidarnos de la inseguridad que nos apremia y todo, y dedicarle al cuerpo y al espíritu deporte, ¿no? Deporte, más deporte, para que nuestras generaciones, nuestros hijos tengan esa cultura y tengan ese ímpetu de practicarlo. Es correcto, no solamente estamos hablando del fútbol, sino en todo el deporte en general. Y usted como presidente de esa Liga de Fútbol Municipal y una de las más importantes del puerto de Coatzacoalcos, nos ha dicho y por supuesto ha enviado el mensaje a todos los deportistas, a toda la ciudadanía, que también, bueno, los padres de familia están pendientes de todos esos reportajes y bien vienen a incursionar a todos sus pequeñines en las ligas pequeñas que existen a lo largo de este maravilloso fútbol. José Ribón Zárate, muchísimas gracias, muchísimas felicidades, presidente de esta liga, y bueno, también el compromiso y el mensaje para todos estos deportistas que estuvieron aquí en este gran desfile, ¿qué les diría? Primero que nada, felicitarlos por el esfuerzo que hicieron hoy. Eso nos respalda a nosotros. Y lo más importante, que luchen por sus sueños. Yo creo que cuando algo se quiere lograr y tenemos el esfuerzo y el sacrificio, el universo se confabula para lograrlo, ¿no? No hay que decaer, no hay fracasos, hay que saber levantarse nada más. Todo en la vida es un trayecto, son aprendizajes para lograr el éxito que tú hablabas, ¿eh, Michelle? Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir lo que más nos gusta. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Enhorabuena. We'll be right back.